Bien, en primer lugar, hemos citado aquí para daros a conocer una noticia que, bueno, pues la gente de Segorbe y la gente que no de Segorbe pues está un poco ansiosa de conocer, sobre todo de cara a la entrada de toros y con motivo del cierre de Canal No, por la incertidumbre que ha surgido en bastantes personas, sobre todo gente mayor y gente de fuera de aquí, de la ciudad de Segorbe, sobre si va a haber alguna cadena televisiva que daría en directo, bueno, pues la entrada de todos. Bien, deciros que desde el momento que Canal No cerró, este ayuntamiento, bueno, pues se puso en contacto con varias cadenas de carácter nacional y de carácter autonómico para ver las posibilidades que había de tener la retransmisión garantizada para este público que o bien por la edad o bien por la lejanía pues nos pudiera garantizar que se pudiera ver prácticamente en las mismas condiciones que hacía el canal. A raíz de que, bueno, pues en esos contactos pudimos tener conocimiento, en este caso a través de Javier Arnal, que fue delegado de Canal No en Castellón, un buen amigo, además fue en su momento mantenedor y conocedor de la fiesta aquí en Segorbe, pues nos pusimos en contacto con Televisión del Mediterráneo, Televisión Popular del Mediterráneo, que, bueno, pues es una cadena de carácter autonómico que ha venido retransmitiendo y viene retransmitiendo pues todas las noticias y todos los actos festivos, podríamos decir incluso los más importantes, que se han celebrado en la Comunidad Valenciana, con una garantía de equipos técnicos, con una garantía de emisión y de cobertura muy similar a la que tenía Canal. Bueno, decir que desechamos algunas cadenas nacionales, fundamentalmente la primera, Televisión Española, por temas de conexión, ya que ellos a las 2 de la tarde a ninguno le venía bien por la programación hacer una conexión en directo, todo era llegar a acuerdos en conexión en diferido, y en diferido nosotros no era la apuesta que queríamos hacer. Televisión Española nos garantizaba hasta el viernes, sábado y domingo no, y bueno, pues desechamos la opción de la primera cadena por esta razón. Televisión Mediterráneo, bueno, pues iniciamos las negociaciones, me acompaña Gracia Soriano, que es una de las personas representantes que lleva todo lo relacionado con lo que sería la comunicación de la propia televisión, y lógicamente Sole como responsable en este caso de dos partes, como portavoz del equipo de gobierno, responsable de los medios de comunicación, y también como concejala de festejos taurinos. Bueno, pues las reuniones hemos tenido, pues han sido hace ya varios meses, concretamente creo que fue por la primavera, cuando empezamos a tener las reuniones ya más formales, y llegamos a un principio de acuerdo. Ese principio de acuerdo hubo que dotarlo económicamente, y esa dotación económica sabéis que se llevó en el último pleno, que fue la aportación de cerca de 20.000 euros, que es lo que va a costar en este caso los gastos de emisión. En este sentido, el ayuntamiento hubo que hacer la modificación crediticia, que, bueno, pues que lamentamos que para un tema tan importante que se nos ha exigido tanto desde la oposición, pues no contáramos con el voto favorable del Partido Socialista y del Partido Republicano, que votaron en contra de que Segorbe pueda emitir, pueda dar una cobertura a su fiesta más emblemática, a su fiesta más importante, y a lo que para nosotros supone, como en este momento la carta de presentación de Segorbe y el evento turístico de mayor captación de personas, pues que realmente se nos votase en contra, como siempre, sin ofrecer ninguna alternativa. Bien, el acuerdo que hemos llegado es que, lógicamente, todos los días, desde el día 8 al día 14, Televisión Mediterráneo, que emite como cualquier cadena de las que hoy podemos ver por canales digitales, emitirá en directo durante 30 minutos. Quiere decir que la diferencia ya que tenemos con Canal No, que venía a emitir unos 6-7 minutos en directo, pasa a 30 minutos diarios aproximadamente, que, bueno, pues aparte que será la emisión en directo propia a las 2 de lo que es el encierro,
con las cámaras necesarias y el equipo técnico necesario para dar una buena cobertura de imágenes y de calidad en las imágenes. También habrán entrevistas e incluso habrán programas que a lo mejor se han podido grabar sobre la tarde de Taurina del día anterior y sobre cualquier motivo de la fiesta que se haya podido tener y se puede emitir. Con lo cual, hemos pensado que era una buena fórmula para no solamente dar a conocer propiamente el momento de la entrada, sino todo lo que conlleva consigo esta fiesta de interés turístico internacional. Es algo que realmente hemos visto que da un buen resultado por los Sanfermines, que realmente pues tienen un momento importante antes, de unos 15-20 minutos, y otros tantos después de que se ha producido el encierro. Con lo cual, un poco hemos cogido la programación de algo que vemos que está siendo un éxito en todos los sentidos, y por lo tanto, digamos que el grueso de lo que realmente va a ser la emisión van a ser estos 30 minutos diarios de lunes a domingo. Esto no quiere decir que además van a ver en programas que tienen festivos que lleva Julio Torno por las tardes, pues que también se haga mención a cuestiones que hayan podido ocurrir o la semana anterior, la semana de las fiestas patronales, que podamos tener también algún espacio dentro de ese apartado televisivo que dirige este también famoso locutor y que también ha sido mantenedor de la fiesta de Segorbe y conocedor de nuestras tradiciones, pues que también demos a conocer la primera semana, una de las semanas que ya sabéis que también tienen la catalogación de fiesta de interés turístico nacional y que conjuntamente con la entrada de toros convierta a Segorbe en una de las pocas poblaciones de la Comunidad Valenciana que tiene estos dos importantes galardones. Con lo cual estamos dando una emisión, primero de la primera semana, que además de dar conocimiento de los actos que se están celebrando en Segorbe durante ese día o los días siguientes, ya también harán promoción, creo que a través de 60 promos, 60 digamos promociones anteriores, para que la gente sepa que ese canal, esa emisora va a emitir la entrada de toros de Segorbe concretamente la semana siguiente. Bueno, con todo ello, pues también tendremos la posibilidad, como teníamos con Canal No, de que se den las grabaciones totales de cada televisión mediterránea para que el ayuntamiento conserve en su archivo, como tenemos, con las entradas como hacía en aquel momento, nos trasladaba Canal No. Esto sería el grueso, en fin, de lo que es la emisión. El ayuntamiento, a nivel económico, nos costaba con Canal No prácticamente la mitad, cerca de unos 10.000 euros, entonces lo tenemos presupuestado, y estos otros 10.000 euros, el objetivo que tenemos es buscar patrocinadores que podamos llegar a acuerdo económico y que puedan anunciarse bien en esos 30 minutos, en algunos pases que en este caso la emisora pueda anunciar, pueda sacar o pueda publicitar, para que también podamos sacar publicidad de servicios o de empresas o de instituciones que puedan colaborar en la ayuda que en este momento vamos a pedir para hacer frente a estos 10.000 euros. Digo ayuda porque el ayuntamiento de sus recursos ya los ha puesto. O sea, quiere decir que, bueno, pues que ese dinero ya está disponible. Pero nosotros somos siempre de la opinión que cuando sale algún gasto imprevisto hay que buscar el ingreso imprevisto para cubrir, con la finalidad de que siempre no se pierda en este momento ni se quede nada de lo que estaba en su momento programado o previsto en los presupuestos por poder realizar. Por lo tanto, bueno, pues vamos a trabajar también en la captación de publicidad para hacer frente a este gasto que no teníamos previsto en su momento. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí nosotros lo único que deseamos es que, bueno, pues que las entradas se vean pues como se han visto hasta ahora, que tengamos una mayor difusión a nivel de la comunidad, de mayor espacio y por lo tanto se conozca mejor a Segorbe y a sus fiestas, y que en este momento, bueno, pues que sea el principio de una excelente colaboración con este canal, con esta emisora, que bueno, pues ya hemos hecho alguna cosilla puntual en algún programa de Julio Torno, pero que no habíamos trabajado de una forma tan importante como esta. También quiero decir que esto ha sido abrir la puerta
no cerramos ya la entratoria hasta el año que viene. Seguramente sí, la relación y la satisfacción de que nos quede de esta grabación es buena, posiblemente busquemos más acuerdos de colaboración con la emisora para difundir otras fiestas o otros eventos, otras circunstancias que el Ayuntamiento considere que a nivel de la Comunidad Valenciana podamos anunciar. Dicho esto, os paso con gracias para que os hable de la emisora, quiénes son, cómo llevan y si me quedo algo en el tintero del convenio, pues que lo pueda añadir. La colaboración que hemos llegado con el consistorio, con el Ayuntamiento de Segorbe, era una espinita que teníamos, que queríamos pues bueno, intentar y dar cobertura, la mayor cobertura posible, y la verdad es que bueno, tras estas negociaciones ha ido muy bien, ¿no? Da gusto hasta. Quiero comentaros de TV Mediterráneo, pues que somos una televisión privada, evidentemente, con ámbito de cobertura en la Comunidad Valenciana. Lo que intentamos, sobre todo desde la desaparición de Canal 1, ha sido pues que nuestros programas abarquen el máximo posible a la comunidad, y siempre pensando y produciendo cada uno de ellos por y para la Comunidad Valenciana. No tiene otro sentido, ¿no? Como bien ha dicho el alcalde, pues tenemos a Julio Tormo, que es un referente en la comunidad, sobre todo a nivel institucional, a nivel de municipios, porque nos pasea por toda la comunidad y nos cuenta, desde su punto de vista y desde su forma de ver las cosas, nos cuenta poquitín cada una de las fiestas, ¿no? Nosotros lo que vamos a intentar en esta retransmisión, evidentemente, no es que vamos a intentar, es que lo vamos a hacer, es que salga una retransmisión limpia, como hasta ahora hemos estado haciendo. Ahora, este fin de semana, por ejemplo, estamos en Torrevieja, con las Habaneras. Hay retransmisión en directo también de las Habaneras. Y bueno, pues en Fallas para nosotros fue un referente y un punto de salida muy importante. Todas las retransmisiones que hicimos en Fallas al final nos dieron cuotas de pantalla impresionantes. Estaríamos hablando de el día 19, por ejemplo, de un 17% de cuota de pantalla, sumado, claro, evidentemente, con todas las televisiones a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, terminamos en Fallas con más de 2 millones de espectadores del 1 al 19 de marzo. A partir de ahí, lo que, de alguna manera, en lo que hemos despuntado son en las retransmisiones en directo. Anteriormente ya hacíamos, pero sí que es cierto que fue un punto y seguido el llegar a Fallas y encontrarnos con estas cuotas de pantalla, ¿no? Y con esta audiencia. A partir de entonces, lo que hicimos fue un traslado de Virgen, sumando también muy buena cuota de pantalla. Estábamos hablando, bajamos un poquitín, evidentemente la temporada de Fallas ya había terminado. Entonces, bajamos un poquitín de cuota de pantalla y estaríamos hablando de un 12% aproximadamente, pero cuotas muy buenas. Y seguimos con entrada de moros y cristianos. O sea, hemos hecho retransmisiones en todos los aspectos. Nos faltaba Segorbe, ¿no? Y bueno, lo que pretendemos es que cada una de las retransmisiones sean limpias, que lo disfrutéis, que el espectador lo disfrute a través de nuestra pantalla. Y bueno, pues adornar esa retransmisión, esa entrada, adornarla también con las entrevistas, reportajes y demás que a lo largo de los días de fiesta podemos enlatar, ¿no? A partir de ahí, poco más. Sí que nos ha quedado una cosita, que es que además vamos a embeber la imagen a través de... Sí. ¿Verdad? Vamos a embeber la imagen y entonces a través de la web también se podrá ver la retransmisión. Cosa importante que creo que... Es que una de las... usted tiene toda la razón, porque es importantísimo. Y además, imperdonable que yo... A nivel mundial. Sabéis que perfectamente que la fiesta tiene un carácter internacional y que, bueno, con Canal 1 ya lo hacíamos. Canal 1 tenía una cobertura autonómica, idénticamente que Mediterráneo. Pero captábamos... palabra técnica, no sé cuál tiene su palabra técnica, captamos una señal que nos la pedían para pasarla a nuestra página web, para que nuestra página web se pudiera extender a toda la red y que prácticamente, si no es en tiempo real, será casi real, podamos decir, si no es en ese momento, será a lo mejor un minuto, dos minutos o
o poco menos lo que cuesta lo que pasar, de ver una señal de... lo que pasa después de pasar la señal, se verá en todo el mundo, con lo cual eso también nosotros a través de nuestras propias redes pues también lo anunciaremos. Y esto, bueno, pues sabéis que somos es una fiesta que se ve en Estados Unidos, que se ve en Argentina, que se ve en Chile, que se ve prácticamente en Sudamérica, que tenemos conocimiento que en Australia se lleva a ver, que lógicamente en toda Europa se está viendo, en países como Francia con un grado importante de seguimiento, Portugal, Italia, los que tenemos cerquita nosotros, pues tienen un grado importante de, digamos, gente que tiene cierta afición a nosotros. Y luego a nivel nacional está claro que Segorbe se encaramó definitivamente entre las 7-8 poblaciones con sus encierros más famosos, y que lógicamente ahora Pamplona ha sido reconocido y así nos ha dado participación entre esos 7 encierros más famosos de toda España, que lógicamente dentro de esas poblaciones y dentro de esas zonas pues también va a ser una forma de seguir esta situación. Esto quiere decir que en exclusiva va a tener Mediterráneo la imagen, pero bueno, que lógicamente como cualquier fiesta, pues cualquier cadena puede venir y en diferido lo podrá dar. En este momento sí que habrá que seguir contando con Televisión Canal, como contar la televisión nuestra aquí, pues para, con arreglo a sus posibilidades, pues dar una información pues aquí en la comarca, como se ha venido aquí. O sea, vamos a continuar con todo igual, pero que es importante que también sepáis lo que ha apuntado Gracia y lo que yo se me había pasado, que va a haber también señal para que prácticamente sobre el arco del mediodía se vea en todo el mundo. ¿Tenéis previsto? ¿Tenéis previsto? ¿Había previsto? Yo tengo dos preguntas. La primera sobre lo de la web. ¿Después lo colgaréis como hacia canal, no, un número de cámaras y tal, para que la gente que no lo pueda ver a vosotros pueda ver en el que es, bueno, la entrada? Sí, a ver, nosotros trabajamos vía streaming con nuestra página web, por lo tanto, absolutamente todas las retransmisiones quedan colgadas. Vale, en el instante ya estará colgado. En el instante, o no. A las 4. Pero estará, no sé si en el instante será 4. Pero sí, estarán colgadas. O sea, a posteriori tendrás la retransmisión colgada en nuestra página web, donde cualquier persona podrá bajársela y. Desde el mismo día, vamos. A continuación. Entiendo que sí, que desde el mismo día, pero ahí me pierdo porque realmente yo la parte de internet no la gestiono, pero sí, vamos. Y otra inmediatamente. ¿Qué equipo trae? ¿Qué número de cámaras? Contamos con una unidad móvil de 12 metros, es un camión de 12 metros, ¿vale? Con esa unidad móvil estamos hablando de, pues si no recuerdo mal, son 5 cámaras las que vienen. Equipo de sonido, equipo de tituladora, equipo de... realmente es que está equipada como un... Sí, imagina ver el número de cámaras. Sí, 5. ¿Personal? Pues te hago así, técnico de sonido, técnico de imagen, te hago así un resumen a voz de pronto, esto lo contestaría muy bien Javier Chamorro, que es el que lleva toda la unidad móvil. Pero aproximadamente, mínimo estamos hablando de unas 10, 12 personas para ahí van a venir. ¿Y esas cámaras que has comentado, 5, son fijas o hay alguna móvil? Hay una autónoma y el resto fijas. Es una.